Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Hola, profe. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, finalmente estamos conectados, chicos. La verdad que fue dramático. Pensé que otra vez hoy no podíamos, pero bueno, nos hicieron el favor en la facultad y se fijaron que es lo que estaba pasando y bueno, parece ser que lo solucionaron. Bueno, ahora estaba con problemas para compartir pantalla, pero ya vamos a comenzar. Bueno, para hoy teníamos para ver imposibilidad de cumplimiento y imprevisión. Yo por el poco tiempo, igual lo había estructurado así, pero considerando el poco tiempo que nos va quedando, voy a arrancar por imprevisión, porque me parece que es el tema más importante de los dos. Después lo vamos a hacer, lo vamos a comparar obviamente con imposibilidad de cumplimiento, pero ustedes algo ya han visto relacionado con imposibilidad de cumplimiento porque han visto casos fortuitos, ¿verdad? ¿O todavía no lo vieron? Sí, ya han visto casos fortuitos. Por eso imposibilidad de cumplimiento lo Sí. van a tener como más aceitado, digamos. Porque no es más que el 955 una aplicación, ¿no? De la figura del casus a un método extintivo de la obligación, un medio extintivo. Bueno, vamos a arrancar con imprevisión. ¿Algo han leído de esto? ¿De qué se trata el instituto? Es un instituto que ya estaba regulado en el Código de Vélez, lo que pasa es que fue una incorporación en el Código de Vélez de la Ley 17.711, no es un instituto original del código. Se incorpora porque en realidad la denominación de esta figura es teoría de la imprevisión. Nosotros todavía no sale, ¿no? Así como automático hablar de la teoría de la imprevisión, mientras que hoy es imprevisión. ¿Por qué teoría? Porque en realidad la imprevisión ingresa como una creación jurisprudencial y doctrinaria en un momento en el que era necesario poner coto a determinadas situaciones injustas que se generaban con el cambio de situaciones fácticas en el medio de la ejecución de un contrato sinalagmático entre dos partes. Y una de ellas quedaba en una situación de notoria inferioridad y notoria vulnerabilidad frente a la otra, en función de haber visto empeoradas sus condiciones notoriamente e injustamente. Ustedes habrán escuchado hablar, bueno, de hecho hoy lo viven y no son procesos que hayan sido ajenos a la Argentina en ningún momento, por lo menos de 1940 en adelante, en lo que tiene que ver con procesos inflacionarios. Con cambios de reglas de convertibilidad, con cambios en las políticas económicas, que pueden llevar a aquellos que contratan a ver variaciones en sus prestaciones a cargo, en las prestaciones que asumieron como contraprestación de las prestaciones de la otra parte. Y que una de las dos partes queda notoriamente en desventaja en relación a la otra. De manera tal que obligarla a cumplir en esas condiciones implicaría prácticamente llevarla a la ruina o dejarla en un estado de notoria injusticia, ¿verdad? En proporción a la otra parte. Hay una desproporción, en este caso empieza a haber una desproporción en cuanto a la equidad, en cuanto a la igualdad de condiciones que tiene que primar en un contrato sindromático. Si ustedes observan el código trata la imprevisión en el capítulo relativo, o sea, en el título relativo a los contratos. No lo trata en la parte de obligaciones. ¿Y por qué? Porque en realidad nosotros acá tenemos al doctor Lustano. Robert, solucionamos el problema. Ah, pensé que se conectaba con nosotros, que nos ha acompañado. Bueno, porque en realidad está todo el mundo pendiente de lo que había pasado con nuestra clase, chicos, porque era un lío bárbaro. Bueno. Decía yo recién que imprevisión, el Instituto de la Imprevisión está en el código en la parte de contratos. ¿Y por qué está en la parte de contratos? Porque como van a ustedes ver ahora, es un instituto que se aplica al área contractual de las obligaciones. A ver, ¿en qué contexto lo vemos a esto? Vamos a empezar con yo les voy a compartir una pantalla para que ustedes vean más o menos, empiecen a ver cómo está ubicado en el Código Civil. Está en el artículo 1091 del Código Civil y Comercial. Les decía hace un rato que esto ingresa como teoría de la imprevisión porque fue una creación jurisprudencial y doctrinaria para dar solución a determinadas situaciones de injusticia en este desequilibrio que yo les decía que se producía en el sinalagma contractual con el cambio de alguna de las circunstancias de hecho
imperantes en el momento de contratar y que varían a lo largo de la ejecución del contrato. Por eso es que esta teoría, este instituto, se aplica al área contractual de las obligaciones. Como vamos a ver ahora, cuando desglosemos el artículo 1091, ustedes van a notar que no es aplicable a otro tipo de obligaciones en donde no exista una palabra dada, un convenio entre las partes, y van a ver también que se trata de determinados contratos y no de todos. Se trata de algunos contratos en donde que tengan determinadas características que den lugar, ¿no?, a este cambio de condiciones, de circunstancias de hecho que puedan dejar en situación de vulnerabilidad y desventaja a alguno de los contratantes, ¿verdad? Todo que, como vamos a ver ahora, una notoria desproporción en las prestaciones a su cargo. Por eso que lo vamos a analizar paso por paso, lo vamos a desglosar para que ustedes entiendan en qué tipo de contratos, porque ustedes todavía no vieron contratos, entonces vamos a analizar a qué se refiere el código cuando nombra estos contratos, de qué se trata, por qué necesitamos que se trate de estos contratos para poder aplicar la teoría de la imprevisión y por qué en otros no. Bien, esto ingresa así al Código Civil de Vélez con la ley 17.711, en un agregado que se le hace al artículo 1198, que era un artículo que en realidad en su primer parte se refería a la interpretación de los contratos. A ver, esperen que tengo un chat, solo para ver si habían podido iniciar la clase. Sí, suerte del doctor Roberto Lustano. Gracias, Robert. Muchas gracias. Y sí, lo pudimos solucionar. Gracias a Dios nos ayudó Mariano Tonto. Bien. Les decía, el Instituto de la Teoría de la Imprevisión ingresa legislativamente por primera vez al Código Civil de Vélez con la ley 17.711 en el año 1968 como un agregado que se le hace un segundo apartado al artículo 1198, que hablaba, en principio, del efecto relativo de los contratos y de la interpretación, ¿verdad? Estaba en el capítulo de contratos también. Y hablaba de que los contratos deben interpretarse, ejecutarse de buena fe y de acuerdo a lo que las partes entendieron o pudieron entender obrando con cuidado de provisión. No estaba desubicado el agregado que se le hizo después por lo que van a ver ahora, ¿no? Se les hizo un agregado que trataba nada más y nada menos la situación, ¿qué pasa con la situación imperante cuando las circunstancias de hecho cambian y dejan de ser lo que las partes tuvieron en cuenta al momento de contratar, lo que las partes buenamente entendieron o pudieron entender obrando con cuidado o previsión al momento de contratar? El agregado que se le hace obviamente estaba bastante bien ubicado, digamos, dentro de la melange que se pudo hacer en el código, se incorporó bastante bien. Pero no era un artículo original, por esto que les digo, que en realidad empieza como una teoría de creación jurisprudencial y doctrinaria que se empezó a buscar entre la jurisprudencia para darle solución a estas situaciones, mientras que el código no tuvo una norma específica que regulara la cuestión. Ahora ya lo tenemos directamente incorporado como un instituto, como un instituto jurídico que se llama imprevisión, está en el artículo 1091 del Código Civil y Comercial. Este power creo que está subido al campus, por lo tanto estos parlantitos que ven acá tienen explicaciones abajo, a lo largo de todo el power lo van a advertir, es para no sobreabundar con la cantidad de filminas, y aparte porque si esto lo repasan ustedes solos, tienen explicaciones, ¿no?, que no se las puedo dar como se las estoy dando ahora. Si ustedes leen el power solo, van a encontrar las explicaciones de cada uno de los puntos en los que vamos a desglosar el artículo 1091. Bien, vamos a ir por partes. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se figuran más o menos de qué estamos hablando? Un instituto que es aplicable a las obligaciones contractuales, a las obligaciones que nacen de contratos, cuando durante el curso de la ejecución de ese contrato, la condición de alguna de las partes quede en situación notoriamente desventajosa frente a la otra por el cambio de circunstancias de hecho que no habían sido tenidas en cuenta por las partes al momento de contratar. Léase un fenómeno inflacionario, léase un fenómeno de deflación, de cambio de convertibilidad, como nos pasó en el 2001. Vamos a ver ahora que no cualquier hecho que provoque un cimbronazo en el sinalarma contractual que pueda llegar a poner una situación incómoda a alguno de los contratantes es imprevisión. El hecho que genera
esta dificultad en el cumplimiento por parte de uno de los contratantes, a punto de que se torna injusto obligarlo a cumplir en estas condiciones, tiene que tener determinadas características que lo asimilan al caso fortuito. La diferencia es que esto es, como han dicho algunos autores, el caso fortuito aplicado a la imprevisión, ¿no? El caso fortuito aplicado al área contractual de las obligaciones, algo así. Vamos a ir viendo por partes qué dice el artículo 1091. Dice, y acá vamos a ir por partes, lo vamos a ir desglosando, por esto que yo les decía que ustedes todavía no vieron contratos y por ahí no conocen de qué se trata este tipo de contratos a los que hace referencia el artículo 1091. Les dice, si en un contrato, lo voy a leer recorrido y después lo vamos a ir pausando y desglosando, chicos. Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, esta tiene derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez por acción o como excepción la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a quien le han sido conferidos derechos o asignadas obligaciones resultantes del contrato y al contrato aleatorio, si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas extrañas a su área propia. Parece un chino, pero es bastante aprendible, ¿no? El artículo 1091, si lo vemos por partes. Lo primero a lo que se refiere el artículo 1091 son los contratos a los que se aplica la teoría de la imprevisión. Está ahí en pantalla chiquita, a ver. Ahí lo ven en pantalla completa. Bien. Lo primero, dijimos, vamos a ir analizando cuáles son los contratos a los que se aplica la teoría de la imprevisión. ¿Qué es lo primero que dice? Contratos conmutativos. Los contratos conmutativos, por oposición a los contratos aleatorios, son aquellos en los cuales las partes conocen el sacrificio y la ventaja que van a recibir desde el inicio de la relación contractual, desde el momento de nacimiento de las obligaciones, que valga la redundancia, se generan a través de los contratos. Por eso llaman conmutativos. Conmutan. Cada una de las partes sabe cuál es la ventaja y el sacrificio que va a tener que hacer, le hace cuál va a ser la prestación a cargo de cada uno, cuál va a ser la ganancia que van a tener a través de este negocio jurídico que están plasmando en este contrato. De ejecución diferida y continuada. ¿Qué es esto? De ejecución diferida y continuada. Ustedes vieron, como yo les decía cuando recién empezamos, que hay determinados contratos que aunque nosotros no nos parezca que estamos celebrando un contrato, lo estamos haciendo. Por ejemplo, el contrato de transporte que uno celebra cuando sube al colectivo, el contrato que celebramos con el kiosquero, en realidad cuando asumimos comprar un paquete de algo y pagarle un precio en dinero por ello. ¿Qué otro contrato de ejecución inmediata? Bueno, con todo tipo de contrato de transporte urbano, ¿no? El taxi. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora cuando analicemos más profundamente este artículo, se van a dar cuenta que es necesario el tiempo, el transcurso del tiempo en estos contratos, para que pueda suscitarse alguna situación que nos dé lugar a plantear la teoría de la imprevisión. A ver, ¿qué puede pasar en el término que yo que transcurre entre que pagué el boleto y me senté en el colectivo y me llegaron a destino, en lo que tiene que ver con las prestaciones a cargo de una de las partes? A ver, el colectivero me va a llevar y yo le voy a pagar el boleto del colectivo en el momento. Es de ejecución inmediata ese contrato. Lo mismo con el ejemplo que les di del kiosco. ¿Qué quiere decir ejecución inmediata? Se consume en el momento, se ejecuta en el momento las prestaciones a cargo de ambas partes, sin solución de continuidad. En cambio, los contratos de ejecución diferida tienen, además de que también además pueden ser de ejecución continuada, como lo vamos a ver ahora, en principio el contrato de ejecución diferida es aquel cuya prestación principal está destinada a cumplirse en un momento distinto al nacimiento del contrato y de la obligación. Es decir, tiene que transcurrir un tiempo entre que las partes constituyeron la obligación, es decir, hicieron nacer el contrato,
y cumplen las obligaciones que nacen de él. Son como dos momentos distintos, ¿entiendes? Le hace, no sé, un contrato de compra-venta, que yo lo celebré en un determinado momento, que puse una seña, que pagué el 25% del precio y que en realidad sujeté, ¿no?, el resto, el pago del saldo del precio y la entrega del inmueble, por ejemplo, del automotor, a un momento posterior. Lo mismo sucede con aquellos contratos que están destinados a, que nacen hoy, pero que están destinados a cumplirse en un tiempo distinto porque yo les puse un plazo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo contraté que me entregaran un, creo que ese es un ejemplo que se lo di en la clase presencial el otro día, esto de un, no sé, bancos para, ahora van a empezar de nuevo las clases presenciales, hay que renovar los bancos, entonces contraté un cierto lote de bancos para la universidad, para una escuela, para un instituto de inglés, para lo que sea. Y celebré un contrato en un determinado momento, pero en realidad la entrega, que es la prestación principal de este contrato, se va a producir en un tiempo distinto a aquel en que el contrato nació. Lo pude haber suscrito hoy, contraté con este carpintero, con esta carpintería, con esta casa de muebles que va a realizar los bancos, y esa casa de muebles me la tiene que entregar dentro de un mes, dos meses, 15 días. ¿Se entiende? Entonces es un contrato de ejecución diferida. Lo mismo con la prestación a mi cargo, ¿no? Yo el saldo de precios se lo voy a pagar, obviamente, contra entrega. Entonces, ambas partes en este contrato tienen prestaciones a su cargo de ejecución diferida. ¿Qué pasa con la ejecución continuada? La ejecución continuada es aquella que no se agota en un solo acto. En el caso del banco, de los bancos, me entregan los bancos, le pago el precio y se terminó. En el caso del contrato de alquiler, por ejemplo, en el caso del contrato de mutuo, de préstamo hipotecario, estos préstamos bancarios, por ejemplo, son contratos no solamente de ejecución diferida, sino de ejecución continuada, porque se van pagando, se van cumpliendo por periodos que en general son bastante similares, ¿verdad? Entonces, o sea, bastante consecutivos, por decirlo de alguna manera, pues por mes, por dos meses, o sea, cada tanta periodo de tiempo que en general son consecutivos. Entonces, vamos a tener ejecución continuada, porque la ejecución de los contratos continúa, ¿no?, valga la redundancia, a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo que se fijó para la ejecución de ese contrato. Si ustedes sacaron un crédito con el Banco Provincia para comprar un inmueble, hoy firman el mutuo hipotecario, hoy le entregan el dinero para comprar el inmueble, pero ustedes van a pagar la contraprestación a su cargo en cuotas mensuales y consecutivas de tanta cantidad de pesos ajustables a una tasa que fija el banco, ¿verdad? Está fijado y que también está pactado en el contrato. Y por otro lado, contratos onerosos, que están descritos en el artículo 967 del Código Civil y Comercial. ¿Qué son los contratos onerosos? Se oponen a los gratuitos por esto de que requieren un sacrificio de ambas partes. ¿Bien? Y requieren como, tienen un costo. El contrato gratuito sería, por ejemplo, una donación en la cual la entrega es a cargo de una sola de las partes, pero la otra parte no ofrece contraprestación a su cargo, ¿verdad? Entonces, el contrato onerosos es que ambas partes hacen un sacrificio y tienen un costo para ejecutar la obligación y, obviamente, como contraprestación a su cargo. Concretamente, el 967 les dice, los contratos son a título oneroso cuando las ventajas que procuran a una de las partes le son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra. O sea, tiene una contraprestación a su cargo. Por contrapartida, son a título gratuito cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja independientemente de toda prestación a su cargo. Es decir, no hay sacrificio a cargo de una de las partes. Bueno, entonces, hasta acá vamos bien, ¿no? O sea, son contratos conmutativos en el que las partes en principio conocen cuáles son las ventajas y sacrificios que van a obtener y que van a tener que hacer en ese contrato desde el inicio de la relación contractual, son de ejecución diferida, son de ejecución continuada y además son onerosos. Hay casos, como vamos a ver ahora, en los que la teoría de presión podría aplicarse a los contratos aleatorios en determinadas condiciones que están descritos en el artículo 968 del Código Civil y Comercial, que son aquellos en los cuales las partes no conocen, o alguna de las partes no conoce del todo cuál es la ventaja o el sacrificio que va a tener que hacer durante la ejecución del contrato. Tiene una cierta alia. Alia hace referencia a riesgo. Por ejemplo, hay quienes lo relacionan con el contrato de seguro. Porque el contrato de seguro, a ver, esto es una parte de la doctrina, que sostiene que es un contrato aleatorio,
un poco raro, porque en realidad todos los contratos de seguros tienen un límite, tienen una cláusula limitativa de la responsabilidad. O sea, ellos saben, la compañía de seguros sabe hasta dónde va a tener que cumplir. Lo que pasa es que en realidad pasaría porque la compañía de seguros no estaría segura de cuántas veces vas a chocar vos como asegurado durante el año, por ejemplo. Puede ser un asegurado muy prudente, que maneje fantástico y que no tenga ningún siniestro a lo largo de todo el contrato con la compañía, y que sea un intercambio justo, ¿no?, entre la prima del seguro y la ejecución del contrato. O puede ser alguna persona que le guste jugar a los autitos chocadores y que tenga 2 o 3 siniestros anuales, y eso generaría un cierto costo para la compañía, ¿no? O sea que en este caso la compañía no estaría del todo segura cuál es el sacrificio que va a tener que hacer durante toda la ejecución de ese contrato. Tiene una idea, tiene un riesgo propio del contrato. Lo mismo sucede con los contratos de lotería. A ver, no se sabe, bueno, supuestamente, ¿no? No se sabe los contratos de juego, no se sabe cuál va a ser el sacrificio que va a tener que hacer aquel que tiene que pagar el premio, porque no se sabe quién va a ganar, si va a ganar y cuánto va a ganar, ¿verdad? O sea, son contratos que conllevan algún riesgo. Y como bien lo dice el artículo 1091, van a ver que solamente se puede aplicar la teoría de la imprevisión cuando este desequilibrio se provoque por algún hecho que estuviera ajeno, ¿no?, al área propia del contrato, que ahora lo vamos a ver. Bueno, esto es la parte, yo les diría, más compleja que tiene el artículo 1091, porque es entender, ustedes que todavía no vieron contrato, a qué tipo de contrato se aplican. Y esto es importante que lo sepan. Porque no saber a qué tipo de contrato se aplica es no saber aplicar la teoría de imprevisión. Porque los van a querer aplicar el día de mañana a cualquier cosa, y no se puede aplicar a cualquier cosa. A ver, el sentido común a ustedes les va a indicar que esto que yo les decía, ¿no?, que qué puede pasar en aquellos contratos de ejecución inmediata, en donde el otro realiza su prestación y yo pago el precio. Bueno, nada, puede pasar en el medio, ¿no? O sea, ¿qué circunstancias de hecho puede cambiar en el medio o durante la ejecución del contrato, que son 30 segundos, como para que yo pueda estar hablando de una notoria desproporción en las prestaciones a cargo de una de las partes por circunstancias que no se tuvieron en miras al momento de contratar? Ninguna. Pero bueno, hay grises, y por lo tanto es importante tener en cuenta cuáles son los contratos a los cuales sí se aplica la teoría. O el instituto de imprevisión, yo sigo diciendo teoría. Bueno, condiciones de ejercicio de la teoría de la imprevisión. Bueno, esto es importante, esta es otra parte del desglose del artículo 1091, y es la segunda parte del Código Civil y Comercial. Yo se los dividí en 3 partes para que ustedes tengan, y una cuarta que es como un aditamento, una explicación de la última parte del 1091, para que ustedes puedan ir estudiando directamente de acá, puedan discriminar las partes del artículo 1091 como lo hicimos en clase. La segunda parte del 1091 les dice: la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa. Sí, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada. Pues vemos qué pasa. Las condiciones de ejercicio son las que figuran en la segunda parte del artículo 1091. ¿Y cuáles son? Alteración de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración del contrato. ¿Cómo tiene que ser esa alteración de las circunstancias? Primero, extraordinaria, sobrevenida y ajena a las partes. ¿A qué le suena esto? ¿A qué les suena? ¿Acaso fortuito? ¿Acaso fortuito? Muy bien. Por eso que yo les decía cuando empezamos la clase que no cualquier hecho que provoque una cierta incomodidad o un cierto sacudón en las prestaciones a cargo de una de las partes va a configurar caso fortuito, y por lo tanto no va a configurar, no va a dar lugar a la aplicación de la teoría de imprevisión. Tiene que ser un hecho con las características propias del caso. Lo que pasa es que ustedes ya habrán visto que el caso fortuito es aplicable a todas las áreas, ¿verdad? No solo la teoría de la imprevisión. Cuando hablamos de teoría de imprevisión, necesariamente ya nos circunscribimos a el área contractual de las obligaciones, solamente a contratos. Entonces, la alteración de las circunstancias existentes al tiempo de celebración del contrato, extraordinaria, sobrevenida y ajena a las partes. Y esto tiene que provocar una excesiva onerosidad a cargo de una sola de las partes, de una, porque si es de las dos, ya estamos en otro plano,
que provoque un desequilibrio entre ventaja y sacrificio. Esto que yo les explicaba cuando recién arrancamos, ¿verdad? O sea, si en un contrato conmutativo yo sé cuáles son las ventajas y los sacrificios que voy a tener que realizar en el contrato, y ocurren circunstancias extraordinarias, sobrevenida y ajena a mi esfera de actuación, ¿no? A mi control o al control de la contraparte, que provocan una excesiva onerosidad, es decir, que el contrato se me dispara a un punto en el que exigirme cumplir sería o llevarme a la ruina o notoriamente injusto, en ese caso, vamos a ver cuáles son los efectos, pero en ese caso se supone que se está afectando el sinalagma o el equilibrio natural de cualquier contrato, que lo que tiende es a ser equitativo para ambas partes, de manera tal que las dos partes tengan una proporción entre ventaja y sacrificio. Acá lo que sucede es que comienza a haber una desproporción entre ventaja y sacrificio notoria, desproporcionada, a cargo de una sola de las partes, una sola. Una vez que tenemos las condiciones de ejercicio, que ustedes como abogados hacen este análisis, que dicen, bueno, a ver, ¿se trata de un contrato conmutativo, oneroso, de ejecución diferida, continuada? Sí, ¿qué pasó en el medio? Ustedes le van a preguntar al señor Pérez, ¿qué le pasó en el medio? No, mire, yo hice un contrato, un mutuo hipotecario, resulta que en el año no sé cuánto, y en realidad las circunstancias que tuvimos en mira las partes al momento de contratar eran una inflación de tanto, y ahora resulta que fue una disparada de tanto. A ver, ¿qué les quiero decir con esto? No cualquier, dije, como les decía yo al principio, alteración de las circunstancias va a generar o va a justificar la aplicación de la teoría de previsión. Porque con esto que yo estoy hablando del proceso inflacionario, que yo tuve en cuenta una inflación y ahora es otra, pareciera que estoy justificando que las partes pudieran sacarse encima obligaciones porque la inflación sube. No es así. Tiene que ser siempre, y tengan presente esta circunstancia, la alteración tiene que ser extraordinaria. Sobrevenida, obviamente, porque ustedes ya saben si en realidad hay una alteración de las circunstancias al tiempo de la celebración del contrato, no va a ser en el momento. Si es en el momento, se supone que es una circunstancia que ya lo tuvieron en mira las partes al contratar. Tiene que ser sobrevenida después que nació el contrato. Tiene que ser ajena a las partes. Pero por sobre todo, creo que hay algo que lo identifica, que es la extraordinariedad. Y obviamente el resto, ¿no? De las condiciones que tiene el caso fortuito. Esto de el hecho de que sea irresistible, que no podamos hacer nada para cambiarlo. Y es extraordinario en el sentido que hoy por hoy, con el proceso inflacionario que tenemos, no podríamos justificar que una de las partes venga y diga, no, pues yo con esta inflación no lo puedo pagar. Excepto que haya suscrito el contrato en un determinado momento, como está pasando con la ley de alquileres, en un determinado momento sujeto a un índice que no es del todo claro y que no era muy difícil de calcular en el momento de inicio del contrato y que después se dispara para mal o para bien. ¿Bien? De alguna de las partes. Podría ser. Profe. Pero en general, no, hoy por hoy no podemos hablar de un proceso inflacionario como una circunstancia de excesivo, o sea, una circunstancia extraordinaria. En el 2001, por ejemplo, el cambio de las condiciones de convertibilidad sí era una circunstancia extraordinaria, porque hacía 10 años que veníamos con un régimen de 1-1 y no había razones para pensar que se iba a cambiar. Después de eso ya perdimos todo tipo de capacidad de asombro los argentinos, pero en general, en ese momento, a como venía la economía y las leyes que teníamos, porque era una ley que indicaba la convertibilidad, no iba a cambiar, suponíamos, de un día para el otro. Entonces había muchas personas que habían asumido obligaciones en dólares, por ejemplo, había muchos mutuos hipotecarios que se habían suscrito en dólares cuando en realidad para la gente era lo mismo. Después nos dimos cuenta que no. Entonces, en ese momento, el cambio en las condiciones de convertibilidad sí era una circunstancia extraordinaria. Y el proceso inflacionario que se vivió de golpe a partir de eso también era una circunstancia extraordinaria. Hoy por hoy tenemos más o menos un índice que aunque nos parezca que no, es relativamente equilibrado de inflación, previsible, por decirlo de alguna manera. Ustedes vieron que una de las características, que acá no lo contempla el 1091, pero que es una de las características del caso fortuito, que es el de la imprevisibilidad. Bueno, lo mismo pasa con la teoría de la imprevisión, por eso se llama imprevisión,
¿no? La característica propia de las circunstancias tiene que ser la imprevisibilidad, esto de que no hay motivo para pensar que va a suceder. Si hoy por hoy hacemos un contrato y no contemplamos el índice inflacionario, bueno, es para decir, no, o sea, los abogados ustedes son malísimos, ¿no? O sea, es como que ya se podría acusar de, de una cuestión hasta negligente de las partes. A hacer un contrato pagadero, por ejemplo, en cuotas, y tener la intención de no perder poder adquisitivo con esa cuota y no fijar un índice, un mecanismo de actualización, aunque sea. Que todos sabemos que, bueno, la ley está prohibido, pero en los hechos. La ley no todavía, con lo que tiene que ver con las actualizaciones, con los mecanismos de indexación, no se derogó, o sea, esa prohibición no se derogó, pero sabemos que hoy por hoy es conveniente y es necesario incorporar algún mecanismo de actualización. Sí. Ahí los chicos querían preguntarle algo. No se escuchaba. Ah, perdón, no los escucho, no. Dígame. Sí, yo le quería hacer... le quería hacer una consulta. En el caso, por ejemplo, de el día de hoy, ¿no? Un contrato en dólares. ¿Cómo? ¿Qué está hablando? Solange, vale. Sí. En el caso de, por ejemplo, realizar un contrato en dólares, ¿no? Teniendo más o menos la previsión de que se puede disparar. Bueno, ahora bien, si fuera que se dispara a 500 pesos el dólar, ¿eso no sería en previsión? No. No, ok. No, en este, o sea, a ver, podemos discutir mil años de esto, ¿no? O sea, y seguramente van a haber planteos de todo tipo en la justicia, pero hoy en día ya tenemos un régimen cambiario tan variable que podemos esperar, no es imprevisible que el dólar aumente. Vos me decís, bueno, pero aumento de 500 a 1000 pesos en día. Bueno, ahí lo charlamos, ¿no? Ahí sería discutible. Depende qué tipo de obligaciones esté afectando y cómo sean las obligaciones a tu parte. Pero en general, si vos pactaste obligaciones en dólares y no previste que esto estaba aumentando y que no es muy inteligente endeudarse en dólares, más allá de que a veces puede no quedarte opción, ¿no? O sea, nosotros estamos dando ejemplos de la vida cotidiana de personas como nosotros, ¿no? O sea, comunes. No pueden existir casos de comercio internacional, por ejemplo. Pero bueno, a ellos son aplicables otras cuestiones, otras leyes. Ya eso transita en otra dimensión, ¿no? Pero bueno, hay casos en los cuales no queda otro. Pero si son, calculo que los contratantes deberán tener la previsión suficiente como para calcular los mecanismos de ajuste, tanto para arriba como para abajo, de manera tal que ese sin alarma contractual no se desequilibre. Pero no podemos argumentar como teoría de la imprevisión, o sea, como imprevisión, el hecho de el aumento del dólar para justificar el pedido de, por ejemplo, de resolución o de readecuación del contrato invocando la teoría de imprevisión, porque me generó una excesiva onerosidad sobreviniente y, bueno, que provocó un desequilibrio entre ventaja y sacrificio. Sí, desde el vamos que venía con la ventaja y sacrificio, digamos, desequilibrada, pues, contratando el dólar, es el que debe, obviamente queda en una situación de mayor exposición, vulnerabilidad. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? La imprevisión es para casos extraordinarios. Solange, ¿te contesté? Sí, perfecto, gracias. Profe. Sí. Profe, yo quería preguntarle si aplicaría en este caso como teoría de la imprevisión que yo sea exportador de algo y que el gobierno por una normativa me impida exportar justo eso, por ejemplo, carne o soja. Sí, sería planteable. A ver, una cuestión de sentido común, yo te voy a decir, en este país vos decís que en serio es imprevisible que el gobierno te corte las importaciones. Bueno, a ver, sí, si bien son cosas que han pasado, lo cierto es que por ley no es algo que ni tampoco depende de fluctuaciones propias del mercado, que esto sí tiene que ver con el dólar y con la inflación. Sí hay fluctuaciones propias del mercado que ya no podemos ignorar, no podemos decir que no sabemos qué está pasando y que es imprevisible que el dólar aumente de un día para el otro. O la misma inflación, ¿verdad? O sea, que el dólar tiene
influencia directa, en mi caso. En lo que tiene que ver con cumplir obligaciones y que haya, como decía la nota del Código de Vélez, un hecho del príncipe, decía él, cuando se trataba de un hecho del Estado, él lo identificaba esto con la fuerza mayor. Vélez hacía como la diferenciación entre casos fortuito y fuerza mayor, y decía que los casos de fuerza mayor eran aquellos que, por ejemplo, se identificaban con los hechos del príncipe. ¿A qué se refería? A las leyes, ¿no? A los hechos del Estado. Cuando, esto es una de las... De los casos en los cuales se puede configurar el casus, ¿no? El caso fortuito, o sea, cuando hay un accionar del Estado que jurídicamente, o sea, provoca una dificultad jurídica de cumplir la obligación. Que en este caso de las importaciones yo te diría que más que dificultad es imposibilidad, depende cómo lo veas. Ahora vamos a ver imposibilidad de cumplimiento y van a ver de qué se trata, que no es otra cosa del caso fortuito, pero en realidad lo que genera es la imposibilidad de cumplir y no la dificultad de cumplir, que me parece que va más por ese lado. Pero supongamos que el hecho de no poder importar o exportar genera un desequilibrio entre la ventaja y sacrificio de un contrato y que de verdad desequilibra las prestaciones a cargo de una sola de las partes, eso es lo importante, bueno, ahí hablamos, ¿no? O sea, lo discutimos, es un caso a plantear. El tema es que la teoría de improvisión, y lo tienen que tener muy presente para diferenciarlo, no solamente del caso fortuito, sino de lo que vamos a ver ahora, que es la imposibilidad de cumplimiento, es que no es una circunstancia o no es una causal la imprevisión de incumplimiento inimputable. A ver, acá la parte no incumplió una obligación por causas ajenas a ella, por causas extraordinarias sobre ella. Lo que pasa acá en la teoría de imprevisión es que hay una dificultad de cumplir. Pero una dificultad que no es una mera incomodidad. No es un... no es algo que nos cueste más, porque de repente, nada, contrajimos una deuda en dólares, como decía Solange, y de repente se nos fue 500 pesos, y bueno, sí, se nos va a hacer mucho más difícil, claramente. Pero si eso estaba previsto desde el momento de nacimiento del contrato, y mirado de afuera el contrato, mantiene la proporcionalidad de las prestaciones a cargo de las partes, considerando que esto tendría que estar previsto, no podríamos decir que genera una imposibilidad de cumplir, y menos que menos una dificultad a la que se refiere la teoría de imprevisión. La teoría de imprevisión se refiere a casos en los cuales es injusto obligarlo al deudor a cumplir en estas condiciones, porque lo llevaría prácticamente a la ruina. Porque lo que provocó es un desequilibrio tal en las condiciones contractuales que lo colocó en una situación prácticamente, conviene resolver el contrato o mínimamente, o vamos a ver ahora, pedir la readecuación, pues no lo puede cumplir. O sea, no hay posibilidades, lo va a llevar a insolventarse, por ejemplo. O sea, eso no corresponde. Y aparte, porque obligarlo a cumplir en estas condiciones sería asimilable a una lesión, ¿no? Subjetiva, esto de que ya prácticamente un aprovechamiento de la situación de la otra parte, obligarlo a cumplir en estas condiciones. Por eso les puse como ejemplo el 2001 y el corralito, la gente que le quedó la del dinero retenido y la gente que se le fue el préstamo, de repente de un día para el otro pasaba a valer 1.40 el dólar más el CER, el CDS y todo lo demás. No, era otra situación. Bueno, profe, tengo otra pregunta. ¿Cómo influye la mora? ¿Es como el caso fortuito también? No te escuché la última parte, Solange. ¿Cómo influye qué? La mora. La mora. Es como, claro, porque en el caso fortuito no. Exactamente, pasa lo mismo con el caso fortuito. Lo vamos a ver ahora. Una de las excluyentes de la invocación de la teoría de imprevisión es la situación de mora del deudor. Porque se supone que, la ley presupone que si hubiera estado tal vez en cumplimiento exacto de sus obligaciones, esto no le hubiera sucedido. Lo que pasa es que es un tema discutible ese, porque depende en qué momento esté de la mora. En el caso, pues yo me quedé pensando, ¿no? O sea, en estos préstamos hipotecarios de aquella época, que estaban pactados en dólares, está bien, el deudor entró en mora, pero dentro de su previsibilidad, él podría haber hasta refinanciado en un determinado momento el crédito, podría haber renegociado las condiciones del contrato y asumir el pago casi
siquiera si quería cancelatorio el crédito en determinadas condiciones que no se le estaban dando en ese momento, o sea, que cambiaron. O sea, ni aún no siendo moroso, es decir, habiendo sido el mejor cumplidor del mundo, hubiera podido cumplir. Se discutió. Pero en general la mora excluye la posibilidad de aplicación, porque se supone que si lo primero que hacemos cuando nosotros solicitamos la readecuación de un contrato es probar que nosotros estamos cumpliendo, ¿no? O sea, por lo menos ofrecer cumplir. La mora en general excluye la posibilidad de invocación de la teoría de la imprevisión y el caso concreto. Con excepciones de ciertas circunstancias, ¿no? Que pudieran ser discutibles o planteables. ¿Estamos? Gracias, profe. Bueno. Sí, yo creo que vos me estás planteando algo así como de los casos en la mora irrelevante, ¿no? Estos casos que seguramente han visto con el doctor con el caso fortuito, que son los casos en los cuales la mora excluiría la posibilidad de invocación del caso fortuito o de tener imprevisión, a menos que pudiéramos demostrar que la mora es irrelevante. ¿Cuándo la mora es irrelevante? Seguramente les habrá dado el ejemplo este de no entregó el automotor, me voy a poner el ejemplo burdo, ¿no? No entregó el automotor, entonces está en mora, pero resulta que el automotor se destruyó y no lo entregó porque, bueno, entonces no podía invocar el caso fortuito, porque aun cuando el automotor se destruyó, se perdió por causas ajenas a la voluntad del que tenía que entregar el automotor, y que en realidad fue un caso extraordinario, sobreviniente, imprevisible. Bueno, si yo puedo acreditar, por ejemplo, que ese automotor hubiera perecido igual en manos del acreedor, la mora es irrelevante. Léase, ese automotor tenía que ser entregado, y resulta que un terremoto que destruyó el 80% de la ciudad, entre esos, la agencia de automotores, o el garage donde estaba el automotor del señor, que estaba en mora, hubiera perecido igual en manos del acreedor. Porque supongamos que este terremoto destruyó... O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, estando en la casa del otro, también hubiera pasado lo mismo. Entonces, la mora es irrelevante en estas condiciones. Discutible también. Discutible, porque el incumplimiento está en ese caso. O sea, el automotor nos puede entregar en su momento. Nosotros no podríamos, en los casos muy irrelevantes, son casi de laboratorio, digo yo, porque no podríamos acreditar, por ejemplo, en el ejemplo que yo les di, que el acreedor, de haberlo recibido en tiempo, nos hubiera ido, por ejemplo, a la ciudad y no hubiera padecido ni siquiera el terremoto, ¿no? Entonces, si lo ponemos en esa perspectiva, tenemos argumentos de un lado y del otro, y nos vamos a quedar como una encerrona. Entonces es casi el tema del amor irrelevante, casos de laboratorio, ¿no? Pero bueno, se dan, entonces bueno, son planteables desde este punto de vista. Pero en principio la mora excluye la posibilidad de aplicación de todos estos institutos. Bueno, seguimos. Si tengo todas estas condiciones de aplicación, ¿a dónde voy? A los efectos, que están en la tercera parte del artículo 1091, y les dice que la parte perjudicada podrá plantear judicial o extrajudicialmente, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. ¿Qué significa esto? La parte perjudicada podrá plantear, esto está buenísimo porque en el código de Vélez había ciertas cosas, o sea, ciertas cuestiones, como por ejemplo la readecuación, que no podía, o sea, no estaba habilitada la parte perjudicada para plantearlo. Ahora se los cuento. Si bien jurisprudencialmente esto se había flexibilizado, lo cierto es que la parte perjudicada solo podía ofrecer la resolución del contrato. Y si la otra parte quería continuarlo, para salvar la vida del contrato, podía ofrecer la readecuación. Pero digamos que el actor de la teoría de la imprevisión, el que invocaba el Instituto de la Imprevisión, quedaba a las expensas de lo que la otra parte quisiera hacer. Si la otra parte no ofrecía la readecuación, no le quedaba otra que resolver el contrato. Con las desventajas que eso traía aparejado cuando, por ejemplo, la resolución del contrato incluyera, ustedes saben que eso incluye que las partes se devuelvan, ¿no?, las prestaciones recibidas.
Si yo invocaba la teoría de la previsión en un contrato de mutuo hipotecario, implicaba que yo tenía que perder todas las cuotas que había pagado, porque la resolución contractual es siempre para el futuro y no para atrás, no tiene efecto retroactivo, perdía todas las cuotas que había pagado y encima tenía que devolver el inmueble. Pero como no podía pagar, seguir pagando el crédito, me quedaba en estas condiciones. Entonces, era tan injusta la situación que muchas veces se flexibilizaba desde el punto de vista jurisprudencial. La jurisprudencia a veces le permitía al actor plantear la adecuación, o mismo la planteaban, se planteaban sede judicial, ¿verdad? Como dice, bueno, no es justo este contrato, readecuándolo puede salvarse. Entonces, este principio de que siempre se va a estar por la vida del contrato y no por su resolución, hacía que los jueces llevaran a las partes a negociar en este sentido. El Código Civil y Comercial elimina toda duda al respecto porque le da a la parte perjudicada, como claramente lo dice el artículo 1091, tercera parte, la posibilidad de plantear, no solo judicialmente, sino también extrajudicialmente, que esto también es nuevo, del Código Nuevo, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Tiene las dos opciones. Judicial o extrajudicialmente, ¿puedo ir a invocar la teoría de imprevisión a un juicio? Sí, puedo invocarla extrajudicialmente también. ¿De qué manera? Puedo sentarme a negociar con la otra parte, puedo llamar a la mediación, puedo planteárselo a través de un mecanismo extrajudicial, por ejemplo, una carta documento o algún acta notarial en donde se deje constancia de que yo he planteado, he invocado el instituto de imprevisión como una salvaguarda para pedir la resolución, un motivo para pedir la resolución o adecuación del contrato. Y puedo sentarme a negociar, no puedo hacer a través de la mediación, no necesito ir a juicio como sí pasaba antes, cada vez que quiero invocar la teoría de imprevisión. Y lo puedo hacer por acción o como excepción. ¿Qué es esto? Acción es cuando soy actor, cuando digo esto yo no lo... se ha tornado excesivamente oneroso para mí, yo no lo puedo pagar, voy a acudir a la justicia o a un ámbito extrajudicial para solicitar como actor. Voy a invocar la teoría de la imprevisión, el instituto de la imprevisión, para pedir la adecuación del contrato. Pero puede pasar que también ya me demanden a mí, ¿no? No me den tiempo a invocar la teoría, el instituto de la imprevisión, y ya me demanden, por ejemplo, ya me inicien la ejecución. Lo puedo plantear como excepción, es decir, como defensa, eso es excepción. Todavía los que no vieron procesal no saben lo que significa, pero la excepción, plantear algo por vía de excepción, es como defensa. Me atacaron, me iniciaron una ejecución, y al contestar, como vía, por vía de excepción, planteo, como si se quiere, la justificación del incumplimiento, planteo la imprevisión, instituto de imprevisión. Y de cualquiera de las maneras, puedo plantear la resolución total o parcial del contrato, es decir, hay una parte del contrato que ha quedado y que provoca el desequilibrio que la puedo resolver, y la otra parte se puede salvar, o directamente planteo la resolución total, porque el contrato no sirve más en estas condiciones, o la adecuación. A ver, sentémonos a negociar cómo readecuamos las condiciones, tanto para la una parte como para la otra, para que esto vuelva a equilibrarse, para que volvamos a estar en equilibrio. Bueno, y esta es la cuarta parte del artículo 1091, que vieron que les dice, igual regla se aplica al tercero a quien les han sido conferidos derechos o asignadas obligaciones resultantes del contrato. Esto también es nuevo. No lo tenía el código de Vélez. ¿Por qué? Porque son aquellos contratos que se efectúan, se celebran a favor de terceros o en nombre de terceros. Por ejemplo, el contrato a favor de terceros es aquel, les puse yo acá, por el que los otorgantes pactan la realización de una prestación a cargo de una o de ambas partes. Pero a favor de tercera persona, que no ha intervenido en su celebración y que no esté representado de tal forma que, si bien no es parte del contrato, en virtud de esta estipulación, queda incorporado el mismo como beneficiario de cierta prestación. Por ejemplo, renta vitalicia, por ejemplo, alguna obligación emergente de los fideicomisos. Es una estipulación a favor de tercero que está regulada en el artículo 1027, es un ejemplo. Por ejemplo, estipulación a favor de tercero que está contemplada en el artículo 1027 del Código Civil Comercial. A esto se refiere el código cuando dice igual regla se aplica al tercero a quien les han sido conferidos derechos o asignadas obligaciones. ¿Qué significa esto? Si este tercero es afectado por alguna circunstancia extraordinaria que genera un desequilibrio en el contrato que se ha hecho
en su favor, o con estipulaciones a su favor, puede hacer el planteo de la teoría imprevista, aunque no sea el propio contratante. Esto es lo nuevo y lo novedoso, digamos, lo revolucionario en ese sentido, ¿no? Que en principio sabemos que los contratos tienen efecto relativo, es decir, se aplican solamente esos efectos, van a alcanzar a las partes que contrataron. Bueno, esto es como una excepción al principio general en materia de contratos, que es el efecto relativo. Por eso los puse yo acá. El principio general en materia de contratos es el efecto relativo, pero el contrato no hace surgir obligaciones a cargo de terceros, excepto estos casos. A ver, obligación, en el primer ejemplo que yo les di, hace surgir derechos a favor de terceros. Y en el caso de la contratación a nombre de tercero, hace surgir efectos, perdón, en relación a terceros como obligados. Sin embargo, hay supuestos de excepción, les puse yo acá, en los que las partes celebrantes del contrato prevén obligaciones a cargo de otros que no participaron en la formación. Por ejemplo, la contratación a nombre de tercero, prevista en el artículo 1025 del Código Civil y Comercial, y la promesa de derecho ajeno del artículo 1026 del Código Civil y Comercial. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien, esto es traducido, es lo que dice la última parte del artículo 1091. Creo que no tenemos, no, en este pago no tenemos nada más. En realidad, esto solamente tenía la intención de ser una ayuda para ustedes para desglosar el artículo 1091. Van a necesitar un poquito más de lectura de parte de ustedes para ver de qué se trata el Instituto de Previsión, pero creo que teniendo claro cuáles son las partes en las que se desglosa el artículo 1091 y lo que significa cada uno, le diría que el 80% del tema está cubierto. Después pueden estudiar un poquito más los antecedentes, las comparaciones de la introducción con otros institutos, que es importante que lo sepan, por si nos llegamos a preguntar en el examen, o por si llega a haber alguna pregunta medio tramposa con esto de que, ¿qué es esto? ¿A esto le aplica la imprevisión u otra cosa? Entonces, por eso es que es importante que estudien las comparaciones. Pero creo que con esto ya más o menos estamos, ¿no? O sea, ¿se entendió hasta acá? Sí, profe. Vamos a hablar un poquito de impuestos. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Vamos a hablar hasta acá de teoría de imprevisión. Vamos a hablar un poquito de imposibilidad de cumplimiento en el ratito que nos queda. Imposibilidad de cumplimiento está prevista en el artículo 955 del Código Civil y también está replicada, o sea, está como apoyado el artículo 1095 por el artículo 1732 del Código Civil y Comercial. ¿Qué es esto de la imposibilidad de cumplimiento? A ver, hay muchos autores que han criticado la incorporación de este artículo porque dicen que no es ni más ni menos que la aplicación del caso fortuito, ¿no? Como verlo concretamente la aplicación del caso fortuito, como si no nos quedara, para que nos quede claro que es un medio de extinción de la obligación, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué genera este casus del que habla el artículo 1955? La imposibilidad de cumplimiento. Que, a diferencia de lo que pasaba con la imprevisión, la imposibilidad de cumplimiento implica que la obligación no se va a cumplir en ninguna condición. ¿Por qué? Porque no se puede. Pero literalmente no se puede, no como en el caso de la teoría de la imprevisión, que era excesivamente dificultoso cumplir. En el caso de la imposibilidad de cumplimiento, no se puede. Porque tal vez existe una imposibilidad material, o porque tal vez existe una imposibilidad jurídica. Pero, esa imposibilidad de cumplimiento, como vamos a ver ahora con el 955, tiene que ser una imposibilidad sobrevenida. Es decir, una vez que nació la obligación, la imposibilidad sobreviene al acto de nacimiento de la obligación, porque de lo contrario la obligación sería nula, ¿no? Por inexistente, porque si ya el vicio el motivo que generaba su imposibilidad de cumplimiento estaba en el acto, ya ocurría en el acto mismo de constitución, es una obligación que no llegó ni a nacer. Pero en general, se trata de una obligación que es posible, se trata de una obligación que ya nació, pero que posterior a su nacimiento se vuelve de imposible cumplimiento. Es una imposibilidad que tiene que ser sobreviniente, que tiene que ser absoluta. Si estamos dentro de la etapa de imposibilidad de cumplimiento, es absoluta y es para siempre. Si es temporaria, estamos en el 956, no en el 955. ¿Y esto qué genera?
¿Qué efecto tiene la imposibilidad de cumplimiento? ¿Qué les parece a ustedes? La extinción de la obligación. La extinción de la obligación. Es un medio extintivo. Por eso está regulado en otra parte, nada que ver con la teoría de la imprevisión. La imprevisión está regulada en parte de contratos, bien regulada por esto, ¿no? Porque se aplica al área de los contratos. Por más que nosotros, es un instituto propio del derecho a las obligaciones, y por eso lo estudiamos acá. Pero dentro de lo que es el código, están en el título de contratos. En lo que tiene que ver con la imposibilidad de cumplimiento, ¿no? La imposibilidad de cumplimiento hace específica referencia a la imposibilidad de cumplir esa obligación nacida. No importa de dónde nació. No importa si nació de contrato, si nació, si es de etapa contractual. En general, si yo tengo una imposibilidad sobrevenida, me voy dando la idea de que es una obligación previamente contraída. Por lo tanto, estoy más dentro del área contractual que extracontractual, ¿no? Porque si es imposibilidad sobrevenida, es porque en algún momento nació la obligación. Entonces, en eso se confunde un poco con la teoría de la imprevisión. Y se le aplica las reglas del caso fortuito, es decir, el hecho que genere la imposibilidad sobreviniente y absoluta, extraordinaria, obviamente, del cumplimiento de la obligación, tiene que revestir los caracteres del caso fortuito. Y va a generar la extinción de la obligación sin derecho a indemnización para ninguna de las partes. Esperen, se me fue el 955 que lo tenía por acá, porque para esto no tengo power. La imposibilidad sobrevenida objetiva, esto sí tiene mucho que ver con, es asimilable a los otros caracteres del caso fortuito. Objetivo quiere decir que esté fuera del área de control de las partes. Absoluta y definitiva la prestación producida por casos fortuitos, fuerza mayor, más claro, echarle agua, extingue la obligación sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, obviamente la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados. Esto ustedes ya lo saben porque han visto, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento imputable? La primera parte del artículo 955 les habla del incumplimiento inimputable. Esta es una imposibilidad sobrevenida de la obligación que va a provocar la extinción de la obligación sin consecuencias para el deudor. ¿Por qué sin consecuencias jurídicas para el deudor? Porque no le es imputable el incumplimiento. Hay una imposibilidad de cumplir debido a el caso fortuito de fuerza mayor. Si en realidad la imposibilidad de cumplimiento deviene por causas imputables al deudor, no es imposibilidad de cumplimiento. O sea, esto es una redacción poco feliz que tiene el código en este aspecto. ¿Les parece a usted que es imposibilidad de cumplimiento cuando en realidad es por causas imputables al deudor? ¿O qué es? Es incumplimiento. No es imposibilidad. No lo cumpliste porque no lo cumplí. Por causas que son imputables a vos como deudor. Después sí hacemos la diferenciación con que es lo que dice el artículo 956 con relación a que si la imposibilidad sobrevenida efectiva, absoluta y temporaria de la prestación tiene efecto extintivo cuando el plazo es esencial o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible, lo cual es lo mismo. O por lo menos asimilable. ¿Qué quiere decir el 956? También es un caso de imposibilidad de cumplimiento, sí, habla de imposibilidad de cumplimiento, pero temporaria. Entonces, cuando la imposibilidad de cumplimiento, por más que sea, sea por causas no imputables al deudor, es solamente temporaria, no extingue la obligación. Al sumo le va a dar un plazo de gracia al deudor, veremos cuáles son los efectos, pero no extingue la obligación. Salvo que se trate de una obligación de plazo esencial. Que esto algo, ustedes ya sabían, yo me di cuenta que algo habían leído con relación a esto cuando lo vi en la clase presencial. Por esto de que hablábamos, ¿se acuerdan? Del catering para el casamiento, y del avión que nos sale para la luna de miel. Tiene que ver con esto, son obligaciones de plazo esencial. Cumplidas tardíamente, por más que me paguen intereses, cláusula penal, no me interesan, porque no satisface el interés del acreedor. Porque en este tipo de obligaciones, el plazo es esencial para cumplir con las expectativas que puso el acreedor al momento de contratar. Entonces, si yo tengo una obligación de plazo esencial de estas características, y resulta que el catering del casamiento llegó al otro día, por más que me traigan el doble de cosas, que me ofrezcan además del catering, la banda, para que me toquen el gas, ya está, en una obligación de plazo esencial, y suponiendo que esta imposibilidad de cumplir fue temporaria, que sea por causas no imputables al deudor, va a frustrar igual la obligación, y va a extinguir igual la obligación. No porque la imposibilidad temporaria extinga, sino porque, como es una obligación de plazo esencial, la imposibilidad temporaria frustró el interés del acreedor.
Entonces, por más que superemos con el tiempo la imposibilidad, no va a ser útil para el acreedor. ¿Qué pasaría si la imposibilidad sobrevenida y absoluta de la prestación cesa? Bueno, si cesa en algún momento y todavía es de interés para el acreedor el cumplimiento de la obligación, obviamente se reanuda la obligación de cumplir. Pero en principio extingue la obligación. ¿Se entiende la diferencia? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, el 955 obviamente está emparentado con el artículo 1732, que también lo tienen que saber, que se llama igual, imposibilidad de cumplimiento. Les dice, el deudor de una obligación queda eximido del cumplimiento, por si les quedaba alguna duda de cuál será el efecto, y no es responsable si la obligación se extingue por imposibilidad de cumplimiento, objetiva y absoluta, no imputable al obligado. La existencia de esa imposibilidad debe apresarse teniendo en cuenta las exigencias de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos, que ya lo saben, aplicable a todo tipo de instituto jurídico que exima de responsabilidad, ¿no? Que extinga la obligación. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Bueno, chicos, en principio vamos cerrando. Zafamos bastante bien con la clase y con el horario, teniendo en cuenta el inconveniente que tuvimos, así que bueno, cualquier pregunta ya saben, los canales abiertos, y bueno, este tema ya les digo, puro, casi puro código, un poco de manual como para ubicarnos ahí en el tema, estudiar un poquito los antecedentes, entrar en calor, y después código, y usar, obviamente código estudiado no de memoria, ¿no? O sea, desglosando los artículos, pensándolos en comparación, y sobre todo el 1091. Lo estudian desglosado y no van a tener ningún problema. Es el, como le dije recién, es el 80% del tema aprendido. Ok, profe. Vamos, gracias. Una pregunta, nos vamos viendo. Hasta el jueves que viene, esperamos no tener más problemas. Chau, chau.